Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los acrílicos y la importancia que tienen ellos hoy en día en la industria y en el diseño. Bueno, entonces, aquí tengo una tabla que tenemos preparada especialmente para ustedes, para que conozcan la gran variedad de formas que tienen los acrílicos. Las encontramos en corazón, en rectángulo, en cuadrado, en lágrima, hexagonales, infinitas formas. Esa es una de las importantes cualidades que tiene el acrílico. Vamos a hablar de la calidad. La calidad de este acrílico es excelente, tanto que es utilizado en la industria. ¿Por qué es excelente? El brillo. Observen el brillo del acrílico. Este brillo, voy a hacerles una prueba con cualquier acrílico que ustedes deseen. El brillo se conserva. Nosotros tenemos en nuestra empresa la prueba del perfume. ¿En qué consiste? Tomamos una pieza, le aplicamos loción a unos 5 centímetros, observen. Normalmente cuando un acrílico no es de buena calidad se pone opaca. Entonces aquí, ustedes ven, lo seco, el brillo sigue intacto. Y tenía una loción. Esto se llama la prueba del perfume. En el uso diario, cuando lo tengo en un accesorio, en un anillo, en una pulsera, cuando yo me aplico el aroma, no va a suceder nada. Puedo tener la tranquilidad. Otra cualidad es que si se cae no se van a partir como los cristales. El precio, son muy económicos. Tenemos otra prueba que se llama la prueba de Scott. Consiste en lo siguiente. Él tiene por detrás un foil. ¿En qué consiste el foil? Ustedes ven, es un color. Esto lo tenía yo pegado aquí. Cuando yo despego, no se daña el foil. Entonces aquí voy a hacer la prueba de Scott. El foil, como les repito, es la parte plateada. Aquí pego duro. Es la que le da el brillo al acrílico. Entonces, si yo despego, si ustedes observan, para nada se desprendió. También le tengo, aquí también tiene silicona. Cuando quito la silicona, que es muy fuerte, se conserva el foil. Entonces es otra palabra nueva que hemos aprendido. También vamos a hablar, tenemos otro acrílico aquí. Vamos a hablar de la rebaba. Rebaba quiere decir que los bordes de cada acrílico vienen perfectos. Como ustedes ven, siempre tiene que haber un final, que es este, pero ¿qué sucede? Cuando yo, estos se llaman acrílicos de engaste, porque ellos van metidos en cualquier tipo de metal. Si esto tuviera rebaba, o sea, unas puntas salidas por aquí, lo que sucede es que cuando yo lo meto en la cajita, él no va a entrar porque va a estorbar. Entonces la rebaba viene perfecta, aquí vienen los bordes, vienen perfectos. No tiene rebaba por ningún lado. Es otra cualidad también del acrílico. Tenemos también una gran cantidad y variedad de colores. Quiero mostrarles la tabla de colores de nuestra empresa. Ustedes pueden escoger el que ustedes necesiten, el que ustedes deseen, al que ustedes les guste. Es nuestra tabla de colores. Los acrílicos de engaste se llaman, que cuando yo tengo una base de estas, lo que yo hago es colocar en ellas la figura que yo deseo introducir. Aquí tengo otra, aquí tengo para cuadrados, ovalados y redondos, y aquí ya tengo una para que ustedes vean cómo quedan los acrílicos engastados. Debe ser la caja exacta, miren cómo se ve. Los acrílicos de engaste lo manejan en la industria. Tenemos clientes muy importantes como Finar, Prevel, Inca, Jovel. Ellos manejan Essica, manejan Avon, manejan Saison. Son empresas muy importantes y las cuales incluyen nuestros acrílicos por la excelente calidad y cualidades que ellos poseen.
Estos acrílicos los podemos utilizar en hebillas, en anillos, en pendientes, en aretes, en pulseras con engaste y en todo lo que ustedes crean que pueden utilizar un engaste. Bueno, espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes en el momento de comprar los acrílicos, para que tengan la plena y absoluta tranquilidad de que lo que están llevando es un producto de excelente calidad. Bueno, espero que toda la información que nosotros les dimos acerca de los acrílicos les haya servido de mucho. Recuerden, todos estos acrílicos que ustedes quieran adquirir los pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Hasta una próxima oportunidad.